Terrible fin de semana para el estado de Guerrero y también lo que fue de este día lunes. En cuatro municipios ocurrieron situaciones de riesgo. La verdad es un descontrol y la jefa de plaza, Evelyn Salgado, no hace nada. Hasta además, dentro de su círculo familiar, pues pasaron situaciones terribles, fíjense. Y no creo que le preocupe, ¿verdad? Porque pues mientras a ella no le sucedan cosas, pues ella se hace como que está trabajando y presumiendo que inaugura no sé qué cosa, pero terrible, terrible el mal gobierno. Parece que regresamos a los tiempos oscuros de Rubén Figueroa, pero bueno. A ver, en Tecpan de Galeana. Esto ocurrió el viernes por la noche, donde asesinan al líder delincuencial del grupo Los Granados. Sí, era un delincuente, pero no solamente se llevan a un delincuente, a una sicaria, sino también se lleva a un joven, un menor de edad, inocente, que estaba jugando un partido de fútbol, el cual se estaba celebrando una copa ahí en una cancha, y pues una de estas balas de estos asesinos o de la asesina que haya sido la que pues mató a este delincuente, ¿verdad? Pues se llevó al menor de edad. Abraham Nene, conocido como el 90, fue al que pues iban por él. Y es que algunos testigos refieren que una mujer originaria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y que podría pertenecer a la familia michoacana, ingresó a la cancha de fútbol de la unidad deportiva de Tecpan y activó un arma larga en contra del 90. Los acompañantes de este criminal repelieron la agresión y mataron a la criminal, a la mujer sicaria. En la balacera perdió la vida un adolescente de 13 años. Minutos después del ataque, los familiares de las víctimas se llevaron los cuerpos. Al respecto, la inútil Fiscalía del Estado ya inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado por arma de fuego en agravio de tres personas, un hombre, una mujer y un menor de edad. Fíjense nomás lo que sigue pasando en el estado de Guerrero y todavía falta, ¿eh? Y en Iguala, Guerrero, quisieron atentar contra la vida, bueno, sí quisieron atentar en contra de Zulma Carvajal, quien es prima de la actual jefa de plaza de Guerrero. Y durante este ataque mataron a su esposo, Alberto del Valle, quien falleció cuando era atendido en el hospital. Bueno, pues esta Zulma Carvajal, que pertenece al cártel de Morena, pues fue agredida a balazos la mañana del domingo en pleno centro de la ciudad de Iguala, a la vez que su esposo resultó gravemente herido y murió cuando era atendido. Pues es aspirante a la jefatura de plaza, tenemos que decir, compas, porque se disputan la plaza. O sea, por más buena o lo o chido, ¿no? O sea, puede decir que ayuda al pueblo, pero la verdad, ser familiar de una persona que tiene detrás de ello una historia oscura de estar coludida con gente de hasta de criminales que le sacaron trapitos al sol al güey este de Salgado Macedonio. No te hace una persona que pues, pero bueno, lamentablemente fue una víctima y la víctima que resultó fue su esposo, pues era aspirante a la presidencia municipal de Iguala. Ella iba saliendo de su vivienda ubicada en la calle Zaragoza de esa ciudad para participar en una jornada de colocación de pegatinas a favor de, pues, de Claudia Sheinbaum Mancera. Entonces, cuando ya iba adentro de su vehículo, ahí fueron atacados por, pues, sí, desarmados sujetos. Por lo menos recibió 7 impactos, mientras que Zulma solo tuvo una herida de bala. Lo más extraño es que cuando, de hecho no se llama Alberto, se llama Humberto del Valle Zúñiga, era policía federal, pero al pasar a la Guardia Nacional se decidió por su retiro voluntario y entonces pues se convirtió en operador político de Zulma Carvajal, así como su chofer y guardia de seguridad. Pero en el video quiero que por ahí escuchen y me dicen si ven algo extraño en ella. Solamente lo voy a dejar aquí. No quiero decir más cosas, vamos con la otra nota. Por cierto, en la anterior nota se me olvidó mencionar que acusa al actual jefe de plaza, quien está mal gobernando Iguala, de haber atacado. Dice ella que, pues, supuestamente, bueno, yo digo que sí, ahí traen algo, pero de repente que haya reaccionado de esta manera sin darse cuenta que también hay grupos delictivos en la zona que pueden tener relación o pueden ser contrarios a otro. Bueno, de todas maneras, no dudamos de que pues también el desalmado que mal gobierna Iguala pues tenga que ver esa ciudad cada vez se está pudriendo como en el caso de Chilpancingo.
Pues bueno, compas, déjeme checar algo. Ok, vámonos a Chilpancingo, donde este lunes, lamentablemente, tres combis de transporte de pasajeros, donde tres choferes, lamentablemente, murieron asesinados por desarmados criminales. Pues dejó miedo, zozobra, temor en la colonia Los Ángeles, cerca del libramiento hacia Tixla. Una de las unidades fue incendiada, mientras que los cuerpos de los conductores quedaron en el piso. Esto provocó pánico entre la población en una de las rutas más populares. De manera simultánea y a dos cuadras del lugar, se reportó otro ataque en una marisquería en la colonia El Encanto. Un hombre fue asesinado por proyectil de arma de fuego. Estos hechos provocaron que el servicio de transporte fuera suspendido hacia Tixla y Chilapa. Pues bueno, ya hasta el momento se cobra la vida de 10 conductores, al menos dicen información de proceso. Con esto, la jefa de plaza, Norma Otilia Hernández de Narcorena, tuvo que ver, porque, a ver, compas, desde que salió en ese video con el criminal de los Ardillo, pues ahí empezaron los problemas. Y es que lamentablemente a Evelyn Salgado, pues le vale gorro, no ha puesto alto a la situación, no quiere ayudar, no quiere hacer nada. Y por último, este día lunes en Petatlán, Guerrero, asesinan a otro delincuente llamado el Chano Arriola, quien, pues bueno, pertenecía a un grupo criminal y bueno, también además era ganadero. Pues según la información que comparte Milenio a través de Javier Trujillo, dice que eran dos, un comando armado al parecer de la familia michoacana ejecutó al ganadero crescenciano Chano Arriola y a un trabajador de la comunidad. Hay que contar dos personas más, ¿eh? Bueno, una persona más, porque nada más contabilicé 9, vamos a decir que son 10 personas hasta el momento. Bueno, esto fue aproximadamente a las 3 de la tarde del lunes, cuando se encontraba en su rancho y un comando irrumpió con violencia y asesinó a este ganadero, que al parecer pertenecía a un grupo criminal de la zona. Pues bueno, los pobladores de las comunidades de Las Mesas y Santas Rosas, pues deciden hacer un bloqueo ahí en el arco del poblado. Además, en la carretera federal también cerraron, hubo pues una larga fila de vehículos. Dicen que exigen al mal gobierno estatal y federal con comisarios para buscar a los delincuentes y formar una guardia rural, pero obviamente bajo sus condiciones, porque obviamente este señor pues era jefe de un grupo criminal y bueno, entre ellos se agarran, ¿no? Y es que pues, distintas poblaciones deciden hacer estos narcobloqueos en Acapulco y Guatanejo. Y como siempre, pues, deja, situaciones de riesgo en Petatlán. Es una zona que se encuentra ubicada en la Costa Grande de Guerrero, como también Tecpan de Galeana. Recordar que el 29 de enero del 2023 se registró un enfrentamiento donde murieron dos policías y tres civiles identificados como integrantes de la familia michoacana del Johnny y la Fresa, que son los que siguen, pues sí, bajo el mando de este grupo narcoparamilitar. Entonces, pues bueno, esto fue todo. Es un video muy largo por todas las cosas que han estado pasando en Guerrero y es terrible porque el gobierno o el desgobierno federal, estatal y los municipales, y los que pagan son gente inocente porque en medio de esta refriega que traen los criminales, y por eso les digo, compas, no hay ley que diga que se pueden matar entre ellos porque pues lamentablemente se llevan entre ellos a gente pues que no tiene nada que ver en esto. Así que piénselo dos veces antes de hacer comentarios de ese tipo.